Claro, lo que pasa es que el estudio es una mezcla, como todas las cosas importantes de la vida. Digo, el amor es maravilloso, pero cuesta un trabajo bárbaro, El que se piensa que se enamora y las cosas son mágicamente divinas, olvídense de ese sueño. Veo muchas caras muy jóvenes. Ustedes todavía tienen el derecho a la ingenuidad de creer que se enamoraron y todo va a ser hermoso. Cuando tengan... Ay, no les borre eso, tan chiquito, pobrecito. Déjelo soñar. Bueno, pero ya están por entrar a la universidad, así que vayan aprendiendo cómo son las cosas. Las cosas importantes cuestan trabajo, cuestan esfuerzo. Lo que pasa es que me parece a mí que hay que reivindicar la importancia del sacrificio. No digo del sacrificio, no estamos hablando de sacrificar un buey a los dioses. No estamos hablando de cuestiones mitológicas. Estamos hablando del sacrificio que alguien voluntariamente está dispuesto a hacer para conseguir algo que ama, algo que sueña. Hay gente que le gustaría mucho haber leído El Quijote, pero no disfruta de leerlo, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo me gustaría haber leído El Quijote? Bueno, léelo y disfruta de leerlo. ¿Por qué? Porque se hace camino al andar. Porque lo interesante es el camino que se recorre. Cuando yo estudiaba, le preguntábamos, ¿vos cómo venís? Y muchos, casi todos saben que decían, a mí me faltan 10 materias, a mí me faltan 15. Y hablaban de lo que les faltaba. Y yo siempre entendí, cuando me preguntaba, ¿cómo venís? Bien, tengo 18 materias adentro, tengo 24 materias. ¿Por qué? Porque el valor había que ponerlo en lo que aprendí, en lo que recorrí, en lo que ya sé y no sabía, no solo en lo que me falta. ¿Lo que me falta para qué? Para terminar. ¿Y cuando algo termina, qué? Cuando algo termina, es nada más que una puerta. No solo que se cierra, sino que se abre para un nuevo comienzo. No se van a recibir de psicólogos, de médicos o arquitectos y le van a estar esperando con pacientes o casas para construir, Cuando se reciban van a tener que empezar un nuevo esfuerzo. Por eso hay que disfrutar tanto esta etapa. Y por eso hay que valorar el sacrificio. ¿Saben por qué? Mira, esto yo me voy a apropiar de una idea que es de mi amigo Alejandro Dolina. Una vez le preguntaron al Negro Dolina por qué creía él que los chicos ahora leían menos, ¿no? Y él dijo, porque les venden mal los libros. Y si vienen los adultos y le dicen al chico, vos tenés que leer porque si lees vas a ser una mejor persona. Y el chico no tiene ninguna gana de ser una mejor persona. El chico quiere romper vidrio de un piedrazo, quiere entrar a un lugar donde no tiene la edad todavía. El pibe es un rebelde, no tiene ganas de ser buena persona en ese sentido. Y él dijo algo, al chico hay que decirle, si vos lees más te vas a levantar más minas. Traduzco esto hoy que estamos en una época diferente, donde puede ser si estudias más te levantás más chicos, no importa qué. Por suerte la cuestión de género ya no está en juego. Pero lo traduzco de este modo. Si estudiamos vamos a tener mejores herramientas, vamos a ser más seductores, vamos a ser más inteligentes, vamos a tener opción de amar mejor y de enamorar mejor. ¿Por qué? Porque la lectura y el estudio nos abren la mente, nos dan nociones, conocimientos, preguntas que no nos hubiéramos hecho jamás si no hubiéramos estudiado. Entonces yo creo que el sacrificio pasa por ahí, pero tiene que ser un sacrificio placentero porque pocas cosas, creo que solamente el arte y el amor dan tanta satisfacción como aprender algo que no se sabía. Cuando alguien entiende algo que no entendía, si ustedes lo registran, y no estoy hablando de memoria, digo yo que como les dije estudié matemáticas, pues esto es imposible, ¿qué son estos símbolos? Que no se entiende nada y yo veis, cuando entendía, y empezaba a resolver, tenía una felicidad como la que van a tener seguramente o han tenido muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque el desconocimiento nos aleja de las cosas. Cuando nos peleamos con alguien que piensa distinto, en vez de debatir nos peleamos. ¿Por qué? Es porque no nos conocemos. Es porque no nos entendemos
Y entonces no podemos disfrutar de la disidencia, disentir respetuosamente. Entonces, cuando uno desconoce, lo que tiene más a mano es la agresión. Entonces yo creo que la universidad no solo nos da más conocimiento, nos convierte en mejores personas, en personas que tenemos capacidad de analizar por qué otros hacen lo que hacen. No es lo mismo haber estudiado sociología y entender por qué una masa se mueve a una marcha en defensa de algo que pararse desde el no entendimiento y decir, ¿y qué querés con estos negros? No, no estás entendiendo nada. No estás comprendiendo lo que esa gente pasa. No estás sabiendo por qué lucha. Aunque no compartas la lucha. Me parece que... Y eso se logra, Cintia, con sacrificio. Uno, si entra a la facultad y se recibe sin ningún esfuerzo, dude mucho de lo que ha aprendido. Porque aprender a transitar el esfuerzo es tal vez lo más importante que nos enseña la universidad.